Hola a todos, soy Carlos para Triple C Games y todos muchos más. En el capítulo anterior avanzamos demasiado en el templo. Creo que llegamos a nuestra décima Street Fair y solo 5 más para acabarlas. Y tomemos las flechas de fuego. ¿Por qué menciono las Street Fairies antes de las flechas de fuego? En este episodio vamos a presentarnos las cosas. ¡Wow! Soy el mejor jugador accidental que ha habido. Esto sube y baja. Sí baja, ¿no? Ajá. Dependiendo de si Link está arriba y no, y tienes un acceso rápido al segundo piso. En este episodio vamos a, con suerte, llegar ante el jefe final de Wood, de Snowhead. Y cuando dije que no había muchas cosas que hacer abajo, mentí. De hecho, hay algo que hacer, es importante. Yo. Y miren, el Deku va a volver a aparecer, finalmente, porque es un poco inútil después de que consigues al Goron. Y es que el Goron es tan útil y tiene... Ok, ¿dónde puedo estacionarme? ¿Dónde? ¿Dónde está el estacionamiento de Deku? ¿Qué? No. Ahí está el estacionamiento. No, 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 cuidado, Deku. Que eres tipo planta, el tipo hielo es súper efectivo. Hay un... Me suena que hay un Stray Fairy por aquí. Sí. ¡Trampa! Stray Fairy, ¿cuánto quieren apostar? Link, por favor, coopera conmigo. Magia, magia. Stray Fairy. ¿Ya las tres prendidas? No. ¡Trevión! Y nada más por los LOLs. ¡Trevión! Aquí. Ok, mientras no se cierre eso, todo estará bien. Sigo lleno de flames, entonces no hay razón para pensar que se haya apagado. ¿Qué? Ah. Pido trampa.
No, no quiero ser un Deku. Los Dekus son bebés. Quiero ser un humano que puede saltar bien. Ya no está siendo increíble cuando salta, pero al menos está sirviendo. Ok, esto es lo que quería encontrar. ¡Revian! Como ven, la torre sube y no hay manera de... no hay por qué resetear eso. Nunca he encontrado necesario en resetearlo. ¿Y a todos? Ok. ¿Cuántos Street Fighters tenemos? 11, ¿no? 11, 4 más. Y ya estaré libre. Subiré por allá. Pero si quieres 4% por puta madre. No estaba haciendo un trabajo con nosotros, bueno, ni más ni más magia, por favor. Max, sí. Cabrón, ponte. No vas a poder. Ni del chiste. No me pude transformar en el aire y volar. ¿Qué pedo pasó en el episodio pasado cuando me enfrenté a ese mago, Link nada más de la nada. ¡Woo! Solo había visto eso con el cheat de Levitate. Por eso fue como, what the fuck? Link, no uses Game Shocks, me haces ver mal. Ahora sí, cargado. Fuck you. Debí de salir por la otra puerta, seguro daba directo hasta esta salida para subir rápido. Pero no. Quería torturarme más con el salto Goron. Fuck. ¿Saben que los veré cuando puedas? No, no. Si voy a tener que sufrir el salto, ustedes lo sufrirán conmigo. Someday, somewhere, it's looking to find me. I'll jump that bridge in a minute. I didn't know how to continue this song. Okay, goodbye. Boom! No! Y una vez puedo lograr algo, por favor, solo quiero llegar allá. Ya estoy retrasado en mi schedule. Pero en estos momentos debería de estar comiendo waffles. De hecho, esto podría ser peligroso si mi schedule se retrasa un poco más. No creo que haya nada que sea tiempo, tanto tiempo que consuma, pero aún así. Llevan 3 horas y no he llegado a esta parte del juego. Necesito llegar ya. Por favor. ¿Qué
¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo saltar? No es difícil. No es nada difícil. ¿Qué me está pasando? Allá arriba lo hice perfecto. Es este cuarto. Es este maldito cuarto. Que de alguna razón tiene mi debilidad. Ah. ¿Eso fue para trolearme o qué pedo? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa! Digo, va. Ok, sube. Tengo que volverle a disparar a ese ojo, maldita sea. Boom. Someone's looking to find me. Going for those arrows. Oh, risqué. Ok. Ahora sí, una vez aquí arriba. Y dos. Bueno, al menos no hay pedo. Ahora sí, voy a tener que volver a hacer... Esperen un segundo. No. Esperen un segundo. Ok, como ven, hay algo diferente aquí. Tuve un mínimo error, pequeñísimo de cálculo en cuanto a las barreras que tenías que poner, que romper de hielo. No tenías que romper las dos de abajo, tenías que romper una de abajo, subir aquí, romper a estas dos y luego romper la de abajo para que quedara así. Y que te diera acceso a esta cosa. Ok, sigamos. Con eso fuera del camino. ¿Enos son como se llaman? No me acuerdo. Sí, son enos. Quítate. Pégale, pégale, pégale. Ok, listo. Vamos a quitar esto del camino. Genial. Vamos a poner las flechas normales. Porque si recuerdan bien, nieve derritiéndose igual a la puerta. Qué buen disparo. ¡Ey! ¡Chinga tu madre! ¿Sigue vivo? No me molesta el hecho de que Link no tenga el suficiente poder para hacer putazos como de los Gorons. ¡Spoot! Ni con una espadota. Soy el guerrero, Greg. Mira, son los Dinopods. Rebajados de semijefes a la calle. Como tales, no usaré Deconauts. Nada más voy a usar el Spinata. El guerrero Fairy te vencerá. Y cada uno de ellos tiene un Stray Fairy. Yeah. El guerrero Great Fairy no se anda con pendejadas. Y ya, creo que eso era todo para este lugar. De hecho, sí. Vamos a bajar por aquí. Ok. Ahora sí, lo que tenemos que hacer... Bueno, ese lugar era para subir. Lo que tenemos que hacer realmente... es subir por acá y estar preparado para dar el salto. Otra vez. ¡Pum! Hey, pero no tienes la llave del jefe final. No, pero tengo a un Deku. Aunque pensaría que el Goron tiene suficiente poder como para darle un putazo al candado y que se rompa. Digo, si yo fuera Link, hubiera usado el Megaton Hammer desde tiempos antiguos. Hubiera usado el Megaton Hammer para
Es decir, se joda el templo del agua, yo solo voy a golpear el cántaro. ¡Pum! Tengo que ver... Re bien. Flechas. Ay, güey. Siento que voy a estornudar, qué raro. Ok, y otra vez los volvemos a saludar. Es el jefe, es el doble de minibos. Creo que es uno de los pocos que han sido minibos del item y minibos de la llave maestra. Qué extraño. Otra vez, la mejor estrategia que puedes usar es solo convertirte en Goron. Puto marica. Wow. No puedo creer la distancia que tomó. Tiene la misma vida, la única diferencia es que ahora son muchos portales en vez de solo 4. ¿Ya me debida? Sí, me debida. Ni siquiera lo vi salir. ¿Qué? Ok. Baboom. Rock. Esa batalla fue patética. Bien hecho. ¿Qué será? ¿Qué habrá? ¿Qué chingados? ¿Qué tendrá? Es la llave del grado final, eso no son también, pero es la llave, sí, sí. Re bien, y creo que eso será todo por este episodio, ya conseguimos la llave del jefe final, estamos a punto de atacarlo, y me equivoqué en una pendejada. Ok, soy Carlos para Triple C Games, despidiéndose, bye, el siguiente episodio, acabaremos con Snowhead, y me podré ir de este templo feo. Bye. Hola a todos, soy Carlos para Triple C Games y todos muchos más. En el capítulo anterior avanzamos demasiado en el templo. Creo que llegamos a nuestra décima Street Fair y solo 5 más para acabarlas. Y tomemos las flechas de fuego. ¿Por qué menciono las Street Fairies antes de las flechas de fuego? En este episodio vamos a presentarnos las cosas. ¡Wow! Soy el mejor jugador accidental que ha habido. Esto sube y baja. Sí baja, ¿no? Ajá. Dependiendo de... ¡Trampa! Street Fairy. ¿Cuánto quieren apostar? Link, por favor, coopera conmigo. Si Link está arriba y no, y tienes un acceso rápido al segundo piso. En este episodio vamos a... con suerte, llegar a, ante el jefe final de Wood, de Snowhead. Y cuando dije que no había muchas cosas que hacer abajo, mentí. De hecho, hay algo que hacer, es importante. Yo. Y miren, el Deku va a volver a aparecer, finalmente, porque es un poco inútil después de que consigues al Goron. Y es que el Goron es tan útil y tiene... Ok, ¿dónde puedo estacionarme? ¿Dónde? ¿Dónde está el estacionamiento de Deku? ¿Qué? No. Ahí está el estacionamiento. Uy.
No, cuidado, Deku. Que eres tipo planta, el tipo hielo es súper efectivo. Me suena que hay un Stray Fairy por aquí. Sí. Ah.